¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bueno, si se acuerdan, yo hice una publicación hace cuánto, a ver, hace 5 días. Bueno, un poquito tarde. Y ya que me gustó porque puse, pregúntame tu pregunta. Me di cuenta tarde, pero cuando ya habían comentado como 10 personas, ya dije, listo, lo dejo. Bueno, que sea así. Que sea así esta sección. Que sea, pregúntame tu pregunta y te respondo una respuesta. La verdad que no tengo problema. Pero bueno, les pedí que me dejen preguntas y bueno, vamos a responder esas preguntas. Entonces, Urbano Vicker me pregunta, ¿qué recomendás para cambiar a buen beat? Mira, depende. Sinceramente, algo diferente a buen beat, depende de lo que busques. Si es tipo para hacer un rulo, podrías ver Qubit, también de cripto. Pero cualquiera de estas te va a cobrar mucha menos comisión que la que te cobra buen beat actualmente, que son 5 DAIs. O 0,000 1200 satoshis de Bitcoin. Yo te digo, cualquiera, tanto de cripto como Qubit, puedes comprar DAIs con dólares. Y en de cripto puedes comprar con dólares Bitcoin, Tether y también DAIs. Así que un golazo en ese sentido. Bueno, Paulo Sega me pregunta, ¿dónde puedo cambiar los dólares? Donde vivo no hay arbolitos. Mira, sinceramente, si ustedes físicos, tendría que ser sí o sí un arbolito. O como mucho preguntarle a algún familiar, a alguien que se lo quieras vender. Si no tenés esa opción, lo que te recomiendo es hacer un rulo. Porque al fin y al cabo un rulo siempre va a ser vender dólares lo más caro posible. Mediante el intercambio de criptomonedas en distintas plataformas. Lo que haces vos es vender criptomonedas. Y indirectamente terminás vendiendo el dólar más caro. ¿Cuánto más caro? Calcula 120 pesos por dólar, más o menos. Pero bueno, te lo recomiendo, ya que si no tenés arbolitos en, por donde vivís vos, te quedaría solamente esa opción. Olvídate de venderlos en el banco. Ni en pedo. Bueno, Guillermo Ro me pregunta. Hola, Nahuel, consulta de novato. Para arrancar con criptos, no tengo cuenta en ningún lado. ¿Por dónde arranco? Gracias. Yo no te hubiese recomendado OneBit, pero ahora que cobra semejante comisión, son unos chorros. Podrías hacerlo en Qubit o de cripto. Ya te digo, no sé qué buscarás vos, Guillermo, pero podrías empezar ahorrando DAIs solamente. Tanto en de cripto como en Qubit podés tener DAIs. Pero en Qubit es raro porque podés tener en la plataforma de Qubit DAIs comprado en pesos, pero no puedes tener en Qubit DAI comprado en dólares. Así que eso es un tema ahí complicado. No sé por qué hace esto Qubit, pero bueno. No sé qué buscas con esto, si es escapar a la inflación argentina, ahorrando DAIs, por ejemplo, hacer rulos, no sé bien qué buscas, pero bueno, ya te digo, podés empezar comprando DAIs, si querés, y después, bueno, ves cómo seguís, o comprando Bitcoin, si querés, pero ya Bitcoin es algo volátil y bueno, no sé si decir que es más para una persona avanzada, pero ya como dije en otro video, si vos pensás comprar Bitcoin para venderlo el día de mañana más caro, puede pasar, como puede que no. Sergio Choque me pregunta, ¿cómo andas, Nahuel? ¿Qué banco físico me recomendarías para empezar a administrar mis ingresos, teniendo en cuenta que mi objetivo es comprar y retirar dólares físicos mensualmente? Soy de Buenos Aires, capital. Mira, Sergio, sinceramente yo te recomendaría los bancos que hoy en día te dan beneficios son, o sea, creándote cuenta, son Santander, que te da una cuenta gratis por 6 meses, si lo haces desde la página. Y Banco Francés te da también por un año, si también solicitas por la página la cuenta. Aunque Banco Francés es un poquito más exigente a la hora de darte una cuenta, así que ojo con eso. Pero entre los dos, me quedo con Santander. Lo negativo es que si no cobras el sueldo en Santander, o sea, si vos das de alta la cuenta pero no cobras ahí el sueldo, no te van a dejar comprar dólares ahí. Pero sí vas a poder recibir. Así que en ese caso podés, si tienes otra cuenta de un banco físico, en un banco virtual como Brubank, Rebanking, podés comprar ahí. O incluso puedes comprar por Pluscambio. Y mandar a Santander, que eso sí te van a dejar. Pero la verdad, Santander lo recomiendo un montón. Alex Guari me pregunta, ¿qué haces después de rulo? ¿En qué puedes invertir? ¿De qué manera y en dónde? El tema de rulo es difícil. ¿Por qué? Porque yo pienso que un rulo siempre es para la gente que necesita plata extra. Entonces, si alguien sabe que va a gastar, no sé, 20 mil pesos, hace este paso de hacer un rulo. Así obtenés 24, por ejemplo, 24 mil pesos. Pagás los 20 mil que tenés que pagar y después tenés ese extra de 4 mil para hacer lo que vos quieras con él. Podés invertirlo. El tema es que terminás en pesos y no hay forma de conseguir dólares salvo que te dolarices en Buenbit, por ejemplo, comprando DAI en pesos, vendiendo en dólares. Si no, podés comprar DAIs y tenerlos, ya que ya con eso te evitas la inflación argentina. Pero eso no sería inversión, sino más que nada ahorro. Entonces, sí, más que nada si querés zafar y no querés tipo ahorrar en DAIs, no querés escapar de la inflación argentina, no hay un plazo fijo, que no lo recomiendo, pero bueno, para zafar, otra vez lo digo,
dejarlo en Mercado Pago, que te da un 18% anual, antes que tener esos pesos parados. Y si no querés comprar DAIs o dólares cripto, ponelos a laburar, porque si no los perdés, si no se te devalúan un montón. Juan Benítez me pregunta, ¿sabes que hay alguna plataforma donde se pueda mandar euros por transferencia bancaria desde Argentina y de ahí mandar a RTM? Yo estoy buscando y nada, pero sería una buena alternativa para el futuro del dólar. Al menos las que conozco yo de Argentina y las extranjeras como Binance, por ejemplo, no se puede. Además, mandar euros de acá tampoco se puede prácticamente, porque hay uno que otro banco que te deja tener caja de ahorro en euros y comprar euros. Pero el tema es que acá mandar euros al exterior a un exchange, por ejemplo, para mí no se puede. Tendría que fijar además, pero para mí, vos buscaste y dijiste que no hay nada. Yo te podría confirmar que realmente no hay nada. Así que con euros, imposible. Acá duerme fácil y relajado. Y me parece que es abogado. Ojo, me parece que era abogado, me había dicho una vez. Comenta siempre. Dice, te pregunto una pregunta y me respondes una respuesta. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra criptomoneda o Bitcoin? Más o menos hace 3 años. Pasa que yo, cuando trabajaba en Carrefour hace 1 año y medio, no podía ahorrar. Entonces, nunca me metí en este mundo de las criptomonedas, ni tampoco de los dólares, porque no podía ahorrar. Yo trabajaba 4 horas por día, cobraba bien para las horas que trabajaba, pero mal en general porque era poca plata. Imagínate que no, que llegaba a fin de mes y bueno, no me alcanzaba para nada. Pero hace 3 años que escucho esa palabra, que conocí las criptomonedas. Y el Bitcoin hace más, en realidad. Pero como que nunca le pedí pelota, sinceramente. Hasta hace poco, realmente. Pero bueno, conozco hace mucho, pero nada. Recién en estos últimos meses me metí lleno en el tema. Tipo, empecé a invertir plata, empecé a comprar criptomonedas y a interiorizarme en el tema hace poco. Una última pregunta, voy a parar acá y haré otro video respondiendo, porque si no se hace eterno y bueno, chicos, van a aburrir y me van a dejar a seguir. Elian Carp pregunta, me gustaría saber si estoy en la mira del BCRA por transferencias en pesos a cuentas de rebanking para que compren dólares, y esos dólares mandarlos a Quid Broker para comprar de ahí y mandarlos a Ripio. Hasta donde yo sé, la compra de criptomonedas es legal y las direcciones de DAI son anónimas. Quiero saber tu opinión. Bueno, ten en cuenta esto. Los exchanges argentinos siempre le pasan información a AFIP. Siempre. De todos los movimientos, si bien las billeteras son anónimas, las monedas son descentralizadas, sí, las transferencias quedan registradas y eso los exchanges lo mandan a AFIP. Ahora, ya te digo, no hay ninguna regulación que te diga cuántas criptos recibir o no. Entonces, lo que vos haces, entendí perfectamente, mucha gente seguramente lo hace, no tendrías problemas justamente por el tema de las regulaciones, que no hay ninguna regulación con criptomonedas. Tal vez este video mañana quede obsoleto porque digan, bueno, sacamos esta resolución, y bueno, tal vez pueda salir perjudicado, pero mientras tanto, ya te digo, mucha gente lo hace y no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, chicos, estas fueron las preguntas. Ya les digo, me quedé acá, tengo que seguir. ¿Cuándo queda? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, olvídate. Pensé que quedan 3 o 4. Discúlpame, Alan, pero vos vas a hacer la primera pregunta del próximo video. De pregúntame tu pregunta y te respondo una respuesta. Nada, chicos, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.